Our next speaker. Muchas gracias. Nuestra próxima presentación va a ser de Edmundo de la Vega, hablando sobre el camino Inca desde la cuenca Titicaca hasta Contisuyu. El presidente Vega es con la Universidad Nacional del Altiplano del Perú. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar al Smithsonian Institution, en particular al doctor Ramiro Matos y a todo su equipo de trabajo por la organización de este simposio y la excelente exhibición sobre el camino Inca que se presenta en el Museo del Indígena Americano. Quiero también agradecer a los organizadores la gentil invitación a participar en este importante evento que me confiere el honor de estar con ustedes esta tarde. Antes de iniciar mi charla, quiero hacer una pequeña aclaración. A diferencia de los colegas que me antecedieron, mi charla no será tan académica y rigurosa, sino por el contrario, tendrá una estructura más general e informativa y está orientada a un público menos especializado, pero sí más amplio e igual de interesado. El Kapak Ñan, o Gran Camino, es la expresión física del proyecto político de unificación del Estado Inca, un proyecto que desde el Cusco, capital del imperio, buscaba integrar y articular, tanto en términos sociales, políticos, económicos, como culturales e ideológicos, a las poblaciones y territorios de las cuatro regiones en que se dividía el Inca-Huantinsuyo. Este proyecto ha trascendido a través del tiempo, y ha logrado que gobiernos y equipos de investigación de 6 países trabajen de manera conjunta y consigan que la UNESCO declare al Kapak Ñan como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero también ha privilegiado que el Kapak Ñan sea percibido como un sistema de caminos longitudinales, que partiendo de la Plaza Aucaipata en el Cusco, se dirigían hacia el Chinchasuyo al norte, al Antisuyo al este, al Collasuyo al sur, y al Contisuyo al oeste. Aunque esta percepción es cierta, no es completa, puesto que visto de manera integral a los grandes trazos longitudinales de la sierra y de la costa, que vinculaban al Ecuador y Colombia por el norte y Chile y Argentina por el sur, debemos agregar los tramos transversales que subiendo desde las cordilleras del mar cruzaban los Andes a más de 5.000 metros de altitud, para nuevamente bajar hasta los valles de la Amazonía. Tanto las investigaciones arqueológicas como los proyectos de gestión patrimonial han avanzado en esta perspectiva. Sirva como ejemplo el caso de camino entre Pachacamac y Jauja en la Sierra Central del Perú. De igual modo, en la macrorregión sur, proyectos de reconocimiento del ex Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, así como investigaciones pioneras de arqueólogos norteamericanos y peruanos, han documentado la compleja red de caminos que articulaba el altiplano y el Titicaca, con los valles interandinos y el litoral costero de Arequipa, Moquegua y Tacna. Solo por referirme a los proyectos peruanos, ya que en Chile y Argentina se han hecho también grandes avances sobre esta materia, como hemos visto hace un momento. En suma, la representación de los dos grandes tramos longitudinales, debemos complementar la imagen de una compleja red de amplios caminos, estrechos senderos y simples huellas que vinculaban en términos regionales y locales, sino miles de poblaciones, desde aquellas que residían en grandes ciudades hasta las pequeñas casas de campesinos y pastores. En esta ponencia vamos a referirnos
perdón, en esa ponencia vamos a explorar una de estas conexiones transversales. Me refiero a la que unía el Collasuyo con el Contisuyo, pero específicamente aquella que existía entre la cuenca del lago Titicaca, al norte del altiplano, y la región de Arequipa. La geografía de esta región es muy compleja. Se caracteriza por la gran diferencia altitudinal que existe. En un corte ideal, desde la costa del Pacífico hasta las orillas del Titicaca, con una distancia media de 250 kilómetros, unas 155 millas, tendríamos un ascenso desde los 0 metros a nivel del mar hasta los más de 6.000 metros de altitud, unos 19.700 pies, en la cordillera del Ampato, para descender hasta los 3.810 metros sobre el nivel del mar a las orillas del lago Titicaca. Es decir, esta zona se ubica en el corazón mismo de los Andes, donde cadenas paralelas de grandes montañas y volcanes, aquí, corre en dirección norte-sur. Muchas de estas montañas tuvieron e incluso hasta ahora mantienen un carácter sagrado, como lugar de origen y morada de las divinidades. Sirva como ejemplo el Hualcahualca, que era la pacarina o lugar de origen de los Kuntis, nación cuya importancia dio el nombre a toda una región, el Kuntisuyo. En términos hidrográficos, en esta región confluyen la divisoria de agua de tres de las principales cuencas de Sudamérica. La cuenca del Amazonas, con más de 700 kilómetros de largo, tiene el río Apurímac, su afluente más lejano, el mismo que se origina en los deshielos del Nevado Mismi. Hacia el Pacífico descargan sus aguas ríos como el Oconia y el Camaná, en cuyos orígenes se hallan los cañones del Cotahuasi y Colca, respectivamente, donde las profundidades superiores a los 3.200 metros, unos 10.500 pies, los ubica entre los más profundos del mundo. Más al sur, el río Tambo es uno de los principales corredores naturales que vinculan el altiplano con la costa marítima. Y finalmente está la cuenca del lago Titicaca, donde las leyendas incas sitúan el origen del sol y de su dinastía. Este es el Titicaca. Esta geografía tan variada dio origen también a una diversidad de espacios productivos que se van escalonando desde el litoral marino hasta las cumbres de los Andes, para luego descender hasta la Amazonía, ofreciendo en este trayecto una gran variedad de medioambientes, recursos y materias primas que las sociedades andinas supieron convertir en productos y riquezas, las mismas que circulaban dentro de esta región, pero también se extendían por todos los Andes a partir de grandes caravanas cuyo tránsito a través de los siglos fue demarcando las rutas de tráfico y comercio que los incas reorganizaron y articularon en el Cápac Ñan. Cuando a fines del siglo XV y a lo largo del siglo XVI los incas conquistaron este inmenso territorio, diversos grupos étnicos y lingüísticos ya estaban viviendo en estas tierras varios miles de años antes. Es decir, en esta región, como en todos los Andes, los incas fueron el epílogo y la síntesis de una historia milenaria. Por tanto, para entender las relaciones entre el Collasuyo y el Contisuyo, debemos verlas en una perspectiva temporal mucho más amplia. Las investigaciones arqueológicas de los últimos años han ido de manera progresiva perfilando cada vez con mayor precisión el proceso de ocupación y poblamiento de esa región. Los estudios en sitios del paleoindio costero, como Hawái en Arequipa, el Anillo Itacahuay en Moquegua, dan cuenta de poblaciones muy tempranas del Pleistoceno tardío, entre 11 a 13.000 años antes del presente, que habrían iniciado una exitosa exploración de los recursos marinos y del litoral, permitiendo su asentamiento en zonas costeras, para desde allí iniciar una lenta pero progresiva y continua ocupación de los valles costeros, los valles interandinos y finalmente el altiplano. Es decir, la movilidad de los primeros grupos de cazadores-recolectores fue reconociendo los espacios productivos y sus recursos, pero también estableciendo las rutas de tránsito y conexión entre ellos,
Un excelente ejemplo de ese proceso es la explotación de las fuentes de obsidiana en Alca y Chivay. Artefactos con obsidiana procedente de estas canteras han sido reportados en lugares tan distantes como el sur del lago Titicaca. Esta amplia dispersión nos da idea que desde muy temprano las poblaciones de esta parte de los Andes ya establecieron rutas de movilidad e intercambio, las cuales se van a fortalecer más aún en periodos posteriores. A fines del Arcaico, la domesticación de plantas y animales en los Andes estaba en fases muy avanzadas. 5.000 años antes del presente, la mayoría de los cultígenos andinos más importantes, como el maíz, el camote o el frijol, ya tenían varios milenios de estar siendo manipulados genéticamente. La zona altiplánica alrededor del Titicaca es considerada como uno de los centros originarios de domesticación de la papa, la oca, la quinoa y la cañigua, entre otros cultivos de altura que sustentaron la alimentación prehispánica. Pero tan importante como su domesticación fue que se desarrollaron ingeniosas técnicas para su conservación y transporte. Así, tanto la papa como la oca pueden ser deshidratadas, convertidas en chuño, tunta o calla, prolongando su conservación por meses e incluso años. La quinoa desgranada y la harina de cañigua fueron procesadas en molinos de piedra manuales, llamados batanes. Todos estos productos fueron fácilmente consumidos y almacenados, pero más importante aún, se posibilitó su transporte a largas distancias. Complementariamente, la domesticación de camélidos ofreció no solo el acceso rápido y directo a carne y lana, sino sobre todo que la llama se convirtió en el principal medio de carga en los Andes. Aunque individualmente la llama no puede cargar mucho peso, caravanas de cientos de animales pudieron transportar miles de kilogramos de productos a lo largo y ancho de los Andes. Con el impulso de la agricultura y el pastoreo, se sentaron las bases para la formación de sociedades complejas, cuyas élites reclamaron por el uso e intercambio de bienes de prestigio, muchos de los cuales se elaboraron en materiales cuyas fuentes de origen se hallaban a cientos de kilómetros de distancia. Entre 3.400 y 2.500 años antes del presente, la región circunlacustre del Titicaca fue el centro de desarrollo de entidades políticas dispersas como Chiripa, Caluyo, Sillumoco y otras. Pero sin duda, una de las más importantes fue Pucará. Esta última se convirtió en la expresión más lograda de la complejidad sociopolítica de la región durante este periodo. Desde Pucará, su centro político y ceremonial, ubicado al norte de la cuenca, su influencia se hizo sentir a través de la dispersión de sus patrones iconográficos en diversos soportes, tales como la piedra en Cusco, el tejido en Ica y el norte chileno, y la cerámica en Arequipa y Moquegua. La monumentalidad del sitio de Pucará es el reflejo de una élite política que sustentaba su poder en una economía que no solo producía excedentes, sino que además consolidó circuitos de tránsito e intercambio a nivel multiregional, pero que sin embargo se verán ampliados a dimensiones panandinas con el desarrollo de estados como Huari y Tiwanaku. Durante el horizonte medio, dos grandes estados preincaicos hicieron sentir su presencia en esta región. Desde el norte, Huari, cuyo principal centro político y administrativo estaba en Ayacucho, y su expansión alcanzó el sur de Cusco y en los valles costeros llegó hasta Moquegua, donde el sitio de Cerro Baúl, que aparece en la imagen, fue su asentamiento más emblemático. De otro lado estaba Tiwanaku, que tenía su centro de origen al sur del Titicaca, pero cuya estrategia de expansión sociopolítica e ideológica combinó la implantación de enclaves productivos en valles del Pacífico y la Amazonía con relaciones de reciprocidad e intercambio entre las élites altiplánicas y las costeras de Atacama en Chile. Entonces, ya desde Pucará, pero fundamentalmente con Tiwanaku y Huari, los pequeños senderos de uso local y cotidiano se convertirán en redes de intercambio para la movilidad de poblaciones, recursos, bienes e ideología, constituyéndose en el antecedente al Cápac Ñan incaico. Otro aspecto importante a considerar es que la ocupación de esa región estuvo marcada por cierta competencia y una clara división territorial,
pero que sin embargo parece haberse resuelto en términos pacíficos, lo cual contrasta fuertemente con lo ocurrido siglos después, cuando tras el colapso de Huari y Tiwanaku surgen diversos señoríos independientes y rivales que enfrentaron un periodo de fuertes conflictos bélicos. En el altiplano se reconocen diversos grupos de lengua aymara, tales como canas, canchis, collas, lupacas, pacajes y otros, en tanto que chilques, mascas, chumbivilcas, arunis, cabanas, collaguas y cuntis ocuparon las zonas altas de Cusco y Arequipa. Dos elementos arquitectónicos son característicos de este periodo. Por un lado, están los poblados amurallados de cumbre, llamados también pucaras o fortalezas, que ostentan muros de 4 a 5 metros de alto y extensiones de hasta 15 kilómetros de largo que circunscriben en líneas paralelas las cumbres y laderas de grandes cerros. La distribución espacial de estas fortalezas sugiere que los conflictos tuvieron un origen multidireccional, posiblemente debido a que ocurrían guerras de saqueo más que de conquista. Todo ello obligó a que para la construcción de tales fortalezas tuvieran que formarse alianzas de distinto tamaño y poder. Es probable entonces que estas alianzas se originaran y fortalecieran a partir del reconocimiento de ancestros comunes, reales o míticos, pero cuya existencia se materializaba a través de las chulpas. El segundo elemento arquitectónico, consistente en grandes torres funerarias construidas en piedra o en adobe, ya sea de planta circular o cuadrangular, cuyas puertas de acceso tenían orientaciones sagradas, ya sea hacia la salida del sol, al lago y o hacia alguna divinidad tutelar que moraba en las montañas. Estas nuevas condiciones sociopolíticas también tuvieron un fuerte impacto en la organización de los caminos. En primer lugar, muchos de los caminos son ahora vigilados desde las fortalezas, pero más importante aún es que se crearon nuevas rutas hacia tales fortalezas. Pero también aquellos caminos que conducían hacia los chulperíos, como los de Cutimbo y Sullustani en Puno, se tornaron progresivamente en rutas de peregrinaje para celebrar a los ancestros. Es así que llegamos a finales del siglo XV, tiempo en el cual los incas iniciaron un progresivo proceso de expansión territorial, ya sea a través de alianzas políticas o conquistas militares. Lo cierto es que a lo largo del siglo XVI, los incas se convirtieron en uno de los imperios más grandes de la América prehispánica. Decenas de lenguas, cientos de pueblos y miles de personas fueron integrados como un gran estado multinacional que dividieron en cuatro regiones o suyos, a las que nombraron en referencia al principal grupo étnico que reconocían, ya sea como aliado o como enemigo. Como ya mencionamos, en Arequipa los cuntis dieron origen al cunti suyo, mientras que en el altiplano, por los collas, nominaron a la región como colla suyo. El manejo y control de un territorio vasto y variado fue un tremendo desafío que solo pudo superarse aprendiendo de experiencias y conocimientos previos, pero redimensionándolos a contextos panandinos. Y sin duda el Kapak Ñan fue uno de los principales mecanismos de articulación e integración política que tuvo el Estado Inca. El Kapak Ñan del Collasuyo, como todos los caminos, partía desde el Cusco. Se dirigía al sureste hasta Yaviri, donde se bifurcaba en tramos paralelos a ambos lados del Titicaca, para volver a juntarse y continuar su camino al sur. Los caminos transversales se dirigían al oeste. Por su parte, los caminos del Contisuyo también partían de la plaza Ucaipata, pero con dirección suroeste, cruzando Belille y Santo Tomás para unirse en Iñapata y continuar ya sea con dirección al Cotahuasi o hacia el Colca y desde allí a Arequipa, y finalmente llegar hasta la costa, donde se juntaban con el Camino de los Llanos, que con dirección norte llegaba al Chinchasuyo. El control y dominio del Collasuyo era estratégico en todo sentido. Ideológicamente, era el centro de origen del sol, principal divinidad incaica, pero también aquí surgieron Malku Kapak y Mama Ocllo, héroes míticos fundadores del imperio.
En términos económicos, el Collasuyo ofrecía ingentes cantidades de productos agrícolas, pero sobre todo camélidos, que al decir de los cronistas, eran la principal fuente de riqueza de las sociedades prehispánicas geopolíticamente, el acceso a los recursos del valle y la Amazonía, además del camino hacia el sur del continente. En tanto que el control del Contisuyo refleja uno de los principales objetivos del Estado Inca, que fue el tener acceso directo a los recursos marinos. En tal sentido, el sitio más emblemático es Puerto Inca, ubicado al norte de Arequipa, lugar desde donde se enviaba al Cusco pescado fresco, que gracias a la rapidez de los chasquis llegaba en menos de 2 días, pese a que lo separaba más de 400 kilómetros de ásperas montañas. El mar, o Cotamama, tuvo también un gran sentido simbólico, tal es así que las crónicas narran cómo la plaza Aucaipata tenía hasta 2 palmos y medio de arena de mar. Pero más allá de lo anecdótico y simbólico, el control del Contisuyo, como ya hemos visto, ofrecía ubicarse en un punto de confluencia entre la costa y la sierra, pero también entre el norte y el sur, además de disponer de acceso directo a una inmensa cantidad de recursos alimenticios, tanto de origen marino como de valle, además que ofrecía el acceso a la gran riqueza minera de esta zona. Comparando las geografías del Collasuyo y del Contisuyo, la primera es más llana y con menos dificultades para el trazo del camino. En cambio, en el Contisuyo, la ingeniería andina tuvo que enfrentar sus mayores desafíos, entre los que están los famosos puentes colgantes, cuyo exponente más famoso es el Quesquachaca, que cruza el río Apurímac, aunque en la región del Chinchasuyo. Sin embargo, fue tal el impacto que tuvo la construcción de una obra de esta magnitud que, según narran los cronistas, en Accha, las poblaciones se rindieron ante los incas solo al contemplar su construcción. Finalmente, es cierto que el Capac Ñan fue una obra fantástica de ingeniería que cubría más de 60.000 kilómetros de territorio en una de las topografías más variadas y difíciles del mundo. Es cierto también que desde la colonia hasta hoy se han sucedido grandes y profundos cambios en los medios de transporte, pero más allá de todo ello, el Capac Ñan sigue siendo un símbolo de la integración y como tal nos recuerda que pese a nuestras diferencias, el respeto y la admiración entre los pueblos y naciones será la base para construir nuestro propio gran camino hacia el futuro. Y esta exposición que hoy disfrutamos en el museo es prueba tangible de ello. Gracias. Thank you.